Amigos, muy buenas tardes para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con la segunda parte de la película Los Infiltrados, porque desplazó al Despertar de la Fuerza. El film estuvo de primero el fin de semana largo en los Estados Unidos con un estimado de 41,5 millones de dólares en taquilla durante 4 días. En segundo puesto se ubicó la cinta del mexicano Alejandro González Iñárritu, El Renacido, que obtuvo 39 millones de dólares, capitalizando sus 12 nominaciones al Oscar. El Despertar de la Fuerza bajó al tercer puesto con un estimado de 32,6 millones de dólares, por lo que el récord a nivel local de la cinta se ubica ahora en casi 100 millones, más que la marca anterior de Avatar de James Cameron. Ride Along logró un menor impacto en su estreno en relación a la primera parte, pero a propósito de esto, el elenco y los directores comentaron la satisfacción que tienen con la película. Y cambiamos completamente de tema porque continúan las noticias en torno a la polémica entrevista que le hizo Sean Penn al Chapo con ayuda de Kate del Castillo. El pasado domingo, Sean Penn, en una entrevista exclusiva para la cadena CBS, confesó que vio al gran capo como un ser humano que en ningún momento buscó orientar a la policía para su captura y que se cree el gobierno mexicano lo ha puesto en la mira del cartel. El actor lamentó que se haya perdido la finalidad del artículo, que era contribuir al diálogo sobre la política pública de la guerra contra las drogas. Todos queremos que este problema de las drogas se detenga, tanto como si uno se encuentra en la moral de derecha o en la extrema izquierda, igual que muchos de sus hijos que usan estas drogas, muchos de sus hermanos y hermanas, sus madres y padres, los maestros de la escuela. Están usando drogas, muchos. ¿Y cuánto tiempo se pasaron hablando sobre este artículo desde que salió la semana pasada? ¿1%? Y Kay del Castillo también quedó expuesta a tal punto que se confirmó que la actriz deberá presentarse a declarar en la Procuraduría General de la República como testigo. Hasta el momento, Kay no enfrenta cargos, pero también se investiga si la actriz sostuvo algún vínculo económico con el Chapo para el lanzamiento de su marca de tequila. Esto luego de que saliera a la luz una conversación entre ella y el abogado del Chapo, donde del Castillo manifestaba su gusto porque el narcotraficante participara en su negocio. Y muy buenas noticias para Carlos Baute, quien se convertirá en padre. El venezolano y su esposa Astrid anunciaron que serán padres en una entrevista ofrecida a la revista Hola. El hombre es siempre un poco más inmaduro, pero a mi edad soñaba con una familia. Encontré a Astrid, que es mi bendición, y ahora llegan los niños. Estoy como en una nube, dijo Carlos. Recordemos que hace un año la pareja perdió un niño que esperaba a las 9 semanas de embarazo. Sin embargo, señalaron sentirse emocionados y a la espera del bebé que nacerá en el mes de agosto. Y así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.